Let's start with the next session. My name is Daniel Marco. I am in charge of the Smart Catalonia strategy of the Government of Catalonia. I will be the moderator of this session called Crop Production and Interoperability to Nurture City Collaboration. We are talking about development of smart cities around the world, and all these strategies needs to be connected, needs to be interoperable, and this interoperability is needed to build new ways of collaboration, new ways of developing co-production of services, and all these kind of things are that our speakers are going to talk about today. I'm going to present all of them from your right to the left. First of all, we have Mrs. Liora Seter, CIO of Tel Aviv Yafo Municipality from Israel. Next to her, Esteban Miroxis, Secretario de Innovación y Gobierno Abierto del Gobierno de Bahía Blanca from Argentina. Next to him, Mr. Mahadir Aziz, Head of Technology Hub Development Division of CyberView from Malaysia. The next is Ignacio Arcesoga Maroto, Director of Systems and Information Technologies of the Environment Division of FCC from Spain. And at the end, Jean-Luc Mathé, Vice President of Continual Engineering Services and Chairman of Euripides, Eureka Cluster of Electronics from France. Let's start with the presentation. Liora, please. The system is not working. ¿Estaba puesta la palabra de pero? Sí, no, ha habido. Hay como un error en el sistema. Lo va a ejecutar. Technology troubles. So hi, I'm Liora, I'm the CIO of Tel Aviv Municipality, and I'm very happy to be here with you today in Barcelona. Tel Aviv initiated a few smart city initiatives, like smart transportation, smart streetlight, and so on. But the most important initiative, from my perspective, is digital, which aims to change the relationship between the municipality and the residents. Digital really is a combination of two words, digital and Tel Aviv. Digital aims to involve and engage the residents to the activity that takes place in the city. And as a modern democracy, it involves the residents in the decision making about what will be the future of the city. Digital is really a concept. It's combined from about 20 different projects. From the physical layer,
which aimed just to connect people to the internet through the logical infrastructure layer, which are general purpose tools, and last, the application layer. I will introduce you to only some of the projects just to demonstrate the flavor. First is our Wi-Fi project. We deploy Wi-Fi in all the public areas in the city, all the beaches, all the boulevards, and so on. We establish 80 zones of Wi-Fi. From the reports, you can see that just last month, we have 88,000 unique surfers. You don't have to register. You don't have to give any detail about yourself. The only thing is that you first land in our landing page and see the current events that are taking place right now in the city. So the only benefit from the municipality side is one, that we are giving a free service, and two, that we publish the main events in the city. The next project is the Residence Club, which is quite unique. The club gives personal information, benefits, and advanced e-services to the residents of Tel Aviv. But in order for us to give targeted and personalized information, we need to know our residents a little better. So when they register, we ask them to specify their interests and hobbies. And from the data stored in the municipality, we already know their age, their stage in life, their address, and so on. Okay, so what do we do with the data? If a water pipe has burst in your street, we will send an SMS just to the people that live in that specific street, announcing them what happened and that we started fixing the problem. This example deals with traditional municipal line of business. The next one will try to expand a little bit the traditional municipal line of business. We established a last-minute offering with most of the theaters in the city. So if one of the show is not full and you specify that you like culture, we will send you an SMS inviting you to the show with a big discount. We really created a win-win situation for the municipality, for the theaters, and for the residents. The last examples also demonstrate the collection of benefits for the residents. It's not trivial that the municipality It's not trivial that the municipality collects significant discounts for the residents. Since we want to engage the residents to participate in the decision making, we send them an SMS to invite them to come and help us shape the future of the city. And another example, 6 months ago, we had Israel's 67th Independence Day. And one of the most important information for parents is when and where the fireworks will take place. So we proactively send them an SMS telling them the place and the location of the fireworks. The two main principles are, one, that we move from being passive to being proactive. And the second one is that we try not to flood them with irrelevant information. We learn the residents and send him information that suits his needs. We finished developing the Citizens Club 2.5 years ago, and we already have more than 120,000 people that register. That's almost 50% of our potential population. You can also see the registration curve, which is very high. When we reach the 100,000 member, we organize a big celebration. We open just for one day, and just for the residents of Digital, the old city drive-in, which was closed for the last 12 years. It is part of the effort to reduce a little bit the cost of living and bring value to the residents of Tel Aviv.
During the last year, we started arranging free closed events for the digital members, like Valentine's party in Gordon Pool. We had to close the reservation after 20 minutes because of the high registration curve. Or the last day of the summer, we opened all the public pools free to the members of Digital. It's important that the residents of Tel Aviv understand that we think about them, we care, and we are here to surprise them. The club also offers advanced e-services, like the online kinder registration. We address by mail only parents that have children in the right age and invite them to register online. The registration takes only a few minutes without having to come physically to the municipality. Another example is about parking permits. If your parking is about to expire, we'll send you an SMS as a reminder. All you have to do is fill an electronic form in our website, and after 3 days, someone will knock on your door and give you your new permit. We prefer to come to you and save you the time and trouble coming to the municipality. The next project is our city app. The app has cultural aspects. You can get information about current events that takes place right now in the city, like the open learning places for students in the examination period, when students have a free place to study with free internet and free drinks, or all the events in the elderly week, or one of the many citywide sports events, like Tel Aviv Marathon or Night Run, or any other event that takes place in this non-stop city. Or one of the city cross events, like the Open Houses Weekend, which took place a few weeks ago. We started by sending you a push notification, inviting you to come and join the event, and then present a list of all the events, details, location, exact timing, and so on, and a map that we position all the events and you can navigate from one to another. Think one of the main tools of Digital is the public participation. One of the most important events was a roundtable in Rabin Square. The municipality invited the residents to help shape the future of the city. 100 tables were positioned in the square, and 9 different topics were discussed: education, public safety, community, and so on. 1,000 people came physically, and 3,000 participated virtually. We combined the physical and the virtual tool because we understand that some part of the population have trouble with digital. The public participation tool is becoming more and more important in Tel Aviv. We believe it's the future. You cannot avoid the public opinion. If you try to avoid them, they will express it anyway in the social media. So it's better to engage them from the start. And to conclude, the main goal of Digital is to show the residents that in every important moment in his life, the municipality is with him and for him. Thank you. Thank you very much, Silveria. Very interesting vision of the personalized services and the engagement of collaboration with the citizens. Now it's time to Esteban, please. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bahía Blanca es una ciudad, se escucha, ¿no? ¿Sí? Bahía Blanca es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, de 350.000 habitantes. Es la segunda ciudad de la provincia de Buenos Aires, la número 10 de la Argentina,
en cantidad de habitantes. En un segundo que... Bueno, vamos a esperar un poquito. Mientras vuelve la presentación, les sigo contando algunos datos de Bahía Blanca. Como les dije, es una ciudad de 350.000 habitantes que en el año 2012, por diferentes cuestiones que tenían que ver algunas con políticas y otras por convicción, decidió ser el primer municipio de la Argentina en crear una secretaría para implementar políticas de gobierno abierto. Hasta ese momento no existía ningún municipio de la Argentina que tenga un área con un rango de secretaría para hacer este tipo de cosas. Así fue como en julio del 2012 se creó la secretaría con el objetivo de realizar un programa de 3 años y medio implementando políticas de gobierno abierto. Para los que no están por ahí familiarizados con lo que es el tema de gobierno abierto, para nosotros es un conjunto de medidas que todos los gobiernos deberían llevar adelante, basados en 3 conceptos, que son transparencia, participación y colaboración ciudadana, a partir de la apertura de información. Y cuando hablamos de apertura de información, hablamos de que toda la información que generan los gobiernos es pública y que esta debe estar disponible en formatos reutilizables. No me voy a poner muy técnico, pero básicamente un formato reutilizable es algo que puede ser leído por una máquina, es decir, no es válido publicar, por ejemplo, un presupuesto en PDF en algún rincón de una página web y llamar a eso transparencia, sino que esa información tiene que estar, como está en sus orígenes en los sistemas, y publicadas en formatos reutilizables. Ustedes bien saben que la información que publican los gobiernos generalmente no tienen estas características, y que es muy diferente que un gobierno cuente una película específica a que uno tenga los datos originales con que se hacen ese tipo de informes, generalmente lo que tiene que ver con presupuesto, las conclusiones pueden ser bastante diferentes. Y de eso se trata el juego, ¿no? Toda esta movida de gobierno abierto que en los últimos años se ha vuelto tan de moda y que en Latinoamérica en los últimos años ha iniciado un montón de iniciativas de este tipo en diferentes ciudades, ha permitido que estas políticas sean mucho más conocidas, pero siempre partiendo de la base de que la información es pública y que estos datos tienen que estar en formatos reutilizables. Cuando nosotros iniciamos el programa, nos dimos cuenta que la mayoría de las ciudades, gobiernos, provincias o países publican información, pero no en tiempo real. Y en ese momento lo que nos preguntamos fue, ¿por qué no hacen esto en tiempo real? ¿Cuál es el sentido de que información tan sensible como estudios de impacto ambiental, estudios de presupuesto, en qué se gasta el dinero, de dónde se obtiene el dinero, se actualiza cada 3 o 4 meses y no hacerlo en tiempo real? Bueno, eso tiene que ver con un montón de miedos que tenemos por ahí la clase política. Así que nosotros decidimos ir en esa dirección, que todos los sistemas, toda la información que está en los sistemas de la Municipalidad de Bahía Blanca están conectados en tiempo real a la plataforma de gobierno abierto. Esto significa que viene un ciudadano, paga un impuesto y automáticamente esto se ve reflejado en la plataforma. De la misma manera, cuando sale un cheque para pagarle a algún proveedor, esperen un segundito, ¿eh? De la misma manera, cuando sale un cheque para pagarle a un proveedor, de la misma manera cuando se hace una multa para ubicar el transporte público, para saber cuántos espacios hay para estacionar en diferentes lugares de la ciudad. Acá lo que estamos viendo es la incidencia de cada secretaría dentro del presupuesto municipal, utilizando visualizaciones que son de software libre. Esto básicamente se desarrolló en el MIT
bajo la órbita de un proyecto del Estado de Minas Gerais, de la provincia de Minas Gerais, en Brasil, que desarrolló una herramienta muy potente de visualizaciones de datos y al ser open libre, hacer open source, se puede utilizar en cualquier municipio o cualquier persona. Y esto llega al punto de poder llegar a visualizar, ir metiéndose en cada una de las secretarías y poder visualizar las órdenes de compra para saber en qué se gasta el dinero, a quién se le compró cada cosa, quiénes participaron de esa compulsa de precios. Y hay un punto más que es, si ustedes ven ahí arriba, dice gasto público bahiense. No solo que tenemos la información en tiempo real, sino que hay una ONG externa que audita esta información. Esto ya venía de antes, en el año 2010, un programador de Bahía Blanca tomó datos de la página web municipal de Bahía, que no se entendían muy bien, y lo que hizo fue armar un sitio específico mostrando muy claro en qué gastaba el dinero el municipio. Y era bastante tendencioso, porque publicaba las 5 áreas que más gastan dinero, los proveedores más beneficiados, cuánto se lleva en el mes del gasto municipal. Eso le trajo algunos problemas con la gestión del 2010. Lo acusaron de hacker, lo insultaron, bueno, los funcionarios le bloquearon el acceso al sitio municipal. Tuvo mucha visibilidad en toda Argentina este caso, porque se tomó como un hecho de bloqueo de acceso a información pública. Y cuando nosotros decidimos arrancar la política de gobierno abierto, dijimos, ¿para qué vamos a construir una sección de gastos si ya hubo un vecino que la hizo? Así que lo llamamos por teléfono y le dijimos, mira, te vamos a dar acceso directo a las bases de datos de gastos del municipio. Lo único que te pedimos es poder embeber tu portal dentro del municipio y que la gente pueda, para ver los gastos, entrar a tu página, gastopublicobahiense.org, o a la página web municipal. Pero la información era la misma. Así que terminamos de hacer, hicimos este acuerdo con él, le volvimos a dar un acceso directo, y hoy los gastos del municipio se encuentran auditados por esta ONG externa, que es Gasto Público Bahiense, con el apoyo de otras dos ONGs muy importantes de la Argentina, que son Poder Ciudadano y Garage Lab. De la misma manera, tenemos publicadas las declaraciones juradas de todos los cargos políticos del municipio. Ese QR que ven ahí está porque al lado de atrás de cada tarjeta personal hay un QR que lleva las declaraciones juradas de cada funcionario. Yo me quedé sin tarjeta, soy igual. Pero bueno, esto fue una elección de cada funcionario de que poner sus datos personales y que del otro lado la gente pueda acceder a su declaración jurada de todo el patrimonio que tienen y todos los años ir publicando la evolución del patrimonio de todos los políticos de la ciudad. Quiero aclarar que en Argentina no existe una ley de acceso a la información pública y que hace tiempo que se está tratando de que se sancione, ¿no? Y que esto sea parte de esa ley, obviamente. Uno de los puntos más importantes, tal vez en Bahía Blanca, es el polo petroquímico más importante del país y uno de los más grandes de Latinoamérica, donde hace 10 o 12 años hubo una explosión en la planta y hubo una nube de cloro que por suerte se fue para el lado del mar, porque si hubiese ido para el lado de la ciudad hubiese sido un problema mucho más grave. A partir de ahí se creó un comité técnico ejecutivo que se encarga de controlar a la industria y que durante 10 años hizo estudios de impacto ambiental sobre esa industria petroquímica, que esos estudios fueron confidenciales. En el año 2012, mediante un acuerdo con las dos universidades locales, programadores de Bahía Blanca, ONGs de la Ciudad de Buenos Aires y de la Ciudad de Bahía Blanca, creamos un prototipo de una plataforma, que es esta, que se llama ¿Qué pasa Bahía Blanca? Que después de ese que se creó el prototipo, en 6 meses pasó a estar en producción, que muestra la actividad industrial. En rojo pueden ver se ven las plantas que están instaladas, la potencia que tienen, los materiales peligrosos con los que trabajan. En verde se ven los sensores de calidad de aire, que están todo el tiempo monitoreando la zona. En amarillo, las mediciones de impacto acústico de la industria. Y en azul, el vuelco de efluentes a la ría de Bahía Blanca, es decir, lo que las empresas tiran a la ría de Bahía Blanca cuando realizan sus actividades. Esto es un ejemplo de calidad de aire, donde siempre cuando uno habla de gobierno abierto tiene que entender que comunica para diferentes públicos. Un vecino que no entiende de datos reutilizables, que no entiende de gráficos ni nada por el estilo, pero sí entiende de visualizaciones de este tipo, donde uno le explica cómo es la calidad de aire, cómo lo mide, qué se hace. Informa para medios también, que esos medios también aprovechan esos gráficos, pero quieren saber de dónde se obtiene la información.
Entonces se le publican estos gráficos, pero se le da la información cruda para que ellos vean que esto está bien hecho. Y programadores que utilizan APIs, donde acceden a sus datos, a los datos directamente, y crean aplicaciones, como por ejemplo, aplicaciones de calidad de aire, aplicaciones para saber dónde está el transporte público, que eso también es parte del programa de Bahía Blanca. Esto es parte de nuestro plan de movilidad sustentable, que es, acá estamos viendo la posición de los parquímetros y cuántos lugares libres hay, que es parte de un programa muy fuerte de movilidad sustentable, que desde el momento que se implementó, apoyado también en la apertura de datos públicos, publicando el mapa de accidentes también en tiempo real de los últimos 5 años para crear conciencia, se logró reducir de un año para otro un 25% de la tasa de accidentes. Un punto muy importante es la colaboración entre municipios, cuando uno habla de gobierno abierto y de herramientas creadas. Los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires utilizan el mismo sistema administrativo contable. Esto significa que todo el trabajo que se hizo en Bahía Blanca a nivel de apertura de datos y de transparencia sirve para que un municipio en 2 horas abra la información de la misma manera, sin invertir dinero, sin invertir en desarrollo y sin invertir en infraestructura, porque ya lo hizo Bahía Blanca. Esto se puede hacer bajando una aplicación desde el sitio de Bahía Blanca y un manual que te configura dónde está el sistema para que se abra la información de la misma manera. Imagínense la potencialidad de una herramienta de abrir 135 municipios con el mismo sistema contable, ¿no? Otra de las plataformas que desarrollamos fue Bahía Compra, que lo que hace es obligar a todos los proveedores del municipio a informar sobre sus vinculaciones políticas. No para saber si se les puede adjudicar una compra o no, sino para saber a quiénes se les están adjudicando las compras. Este gráfico lo que muestra es la relación de un proveedor X con políticos a nivel local, con políticos a nivel provincial o con políticos a nivel nacional. Después hay, obviamente, diferentes aplicaciones de consulta y de participación ciudadana. El aporte de los medios es fundamental para este tipo de programas, ¿no? El principal medio de la ciudad creó una sección de gobierno abierto donde utilizan los datos para crear noticias. La primera nota que sacaron fue cuánto ganábamos los funcionarios políticos, pero obviamente es un aporte fundamental el aporte de los medios. Obviamente que la reacción no fue fácil. Cuando salimos con la plataforma de gobierno abierto, publicamos los sueldos de los 3.000 empleados municipales con nombre y apellido, número de documento y horas extras. Publicamos los planes sociales, ya sea porque les dábamos dinero, medicamentos, una garrafa, un litro de leche, lo que sea. El primer día, en una ciudad de 350.000 habitantes, tuvimos 25.000 consultas sobre la plataforma de sueldos y el 95% de las consultas salieron de adentro de la municipalidad. El Consejo Deliberante en el Poder Legislativo en media hora nos votó una ordenanza para que seamos menos transparentes y nos obligó a que no publiquemos los sueldos y a que no publiquemos los datos de los planes sociales. Obviamente queda mucho por hacer. Lo que nosotros aprendimos de esto en este tiempo fue que ya no alcanza con ganar una elección y gobernar durante 4 años sin consultarle a la gente, y basándonos en que la información es poder, esa información se libera, hay que pasar el poderle a la gente para recuperar la crisis de representatividad que tienen los países en Latinoamérica y en el mundo. Muchas gracias. Thank you very much, Esteban, for sharing with us this open government strategy and how the government can share the information with the citizens and the different stakeholders. Now it's time of Mahadir, please. Hi, good afternoon. My name is Mahadir. I represent CyberView and also the city of Cyberjaya and also the country of Malaysia to speak about interoperability and also some of the initiatives that we have undertaken as far as trying to make and achieve the goals of a smart city in Cyberjaya. I think some of you may question, or maybe some of you who have been
into Cyberjaya might ask about CyberView and also Cyberjaya itself, the role of Cyberjaya and also the role of CyberView in this. If I can just take you through the milestones of Cyberjaya, where it began about 18 years ago. This was a primarily an ICT hub that was established by the Malaysian government. Between that, we have successfully attracted a number of companies who are specializing in shared service outsourcing. And then the new age, where the role of Cyber City Manager, this is where CyberView plays that role today, to bring and elevate Cyberjaya to a new purpose, which is the global technology hub. And then within that, I think the role of CyberView as the company, we used to own the resort that still stands today. From a previous role as a passive landowner, facilitator, and also cyber city manager, we are today the tech hub enabler. What this means is that we are trying to create a hub, a location for destination for technology companies to come, invest, and also grow with us in this location. It is a mandate that was given to us by the Ministry of Finance, who basically owns CyberView Seremban Berhad, the company, with the purpose to take Cyberjaya beyond ICT, to make sure that this stays as the living lab and also a premier destination for investment and investment in latest technologies, including smart city applications and other regional applications. The role of CyberView today includes investor relations. This is the part of the part that I'm playing today, is to look at investments and investors coming and being interested into Cyberjaya. We look at developing the industry in Cyberjaya and Malaysia as a whole and manage the technology hub and develop that. Okay. In terms of what Cyberjaya is, in a nutshell, what Global Technology Hub Blueprint is that it is supported by a foundation of 9 technologies, 5 of which is ICT, which is big data analytics, creative content, cloud computing, mobile internet, and also information security. These are basically a lot of the components that make up smart city solutions. Out of that, we have also included non-ICT technologies, which is green technologies, wearable technologies or IoT, biotechnologies and smart technology. How this fits into smart city solutions is that where we added one layer, that you have an industry focus that looks at retail consumer, financial services, e-government, and also education. For those of you who have not been into Cyberjaya, we are just next to Putrajaya, which is the administrative capital of Malaysia. That's where the federal government is. And yet, Cyberjaya resides inside a state that belongs to another government. So that is the uniqueness of Cyberjaya, where you have two governments supporting this initiative and also this location that we have and try to do. We have two purposes there. One would be the living lab. This is where you can test your technologies, hypotheses, products, services, and then where you can export that into the smart city. One that we have inside Cyberjaya, where applicable, and then where you can scale up to Kuala Lumpur and the region as well. Kuala Lumpur would be the capital city of Malaysia. And this basically summarizes the symbiotic relationship between the living lab and also the smart city, and basically spells out the global technology hub blueprint and also aspirations. In terms of objectives of CyberView, specifically on the Cyberjaya Smart City agenda, we're looking at basically using technology to improve the lives of people. This morning, I think the plenary spoke about, Singapore spoke about the use of technology, the people's concerns, the people's concerns about jobs, economy, creating jobs, and so on. This is where we are looking at two things. One is to increase the efficiency of public services and to improve the quality of life. We have two focus of smart cities. One within CyberView and Cyberjaya is that what we're looking at more urban lifestyles, so coming up with solution for the urban living and urban lifestyles. At the same time, we have one government agency called MAGIC that looks at social and rural issues that we want to be able to solve. So this is one of the two things and where we struggle, but where we actually balance this and sometimes struggle with it as well. Basically, the smart city solutions or approach looks at 4 pillars. One is that we have to have strong ICT
network infrastructure, we have to have a proper integrated operating platform. And then we have to have innovative solutions. And last but not least is the partnership and collaborations. I think interoperability will define what types of collaboration, or is basically a result of a lot of collaborations that we have developed and continue to invite people to do, which I'll go through in a bit. This is how we summarize what we are looking at. We're looking at four major areas, which is the environment, infrastructure, economy, and also social. Within that, some of the projects that we have ongoing right now, ones that are highlighted would be phase one projects, where we have local hyperlocal advertising, IP network, CCTV, and the big ones that we are currently running is on the smart traffic management, smart street lighting, and also smart parking. So this is one of the many projects that we are undertaking right now. First and foremost, we are looking at improving the infrastructure. So within that, we have multiple companies, both public and private. I think I spoke to Esteban before this, whether this is mostly public or private, it is a combination of both. So we need to be able to make sure that the vision is there. We have to share the same goals. We have to share the same aspirations and also the same benefit that you gain out of this. We are looking at co-creation of new and innovative products through the partners. We are trying to come up with solutions to existing problems. Cyberjaya, as I told you, is about 18 years old. We are not as old as most cities in the world, or not even Kuala Lumpur. So we are building the city from scratch. We are coming up with new solutions, new problems that we have to come up with solutions with. So the beauty of having a new city is that you can anticipate and learn from existing cities. So these are the issues that we anticipate might happen, and we try to come up with a solution for that. And CyberView basically looks at facilitating all this, both through the investment and also the building of infrastructure. Some of the agencies on the left that we look at is Setia Haruman is one of them. Telekom Malaysia is the national telecom telecommunication carrier. MAGIC, I mentioned before this. MIDA is the National Investment Development Authority that looks at providing incentives and also packages for a lot of companies who would like to invest. In terms of a sample partnership that we have that looks at creating efficiency and also coming up with solutions, we have the municipality of Cyberjaya, which is Majlis Perbandaran Sepang, that is in Malay, that looks at making available data today, city level data that people can tap on and also come up with solutions. So this is that machine readable information and data that must be available. CyberView allows works with Telekom Malaysia to come up with the integrated command center and also the smart service cloud infrastructure to enable that. So Telekom Malaysia would provide the sensors, the equipments to enable data to be picked up by all these machines. And MDEC, the ICT promotion agency of Malaysia, looks at nurturing the startups to come up with the solutions to take advantage of the information that's available. We have the smart city roadmap that we have developed basically as a guide to get us through the next 5 years. And in terms of partners that we are seeking, we're looking at offering the Living Lab and access to ASEAN market. ASEAN is a country that is host to ASEAN is a set of countries that is made up of 10 members, rather. And Malaysia is the chair of ASEAN for 2015. We provide strong support from both the federal and also state government. And we provide projects, both brownfield and also greenfield projects. And we have different business models that you can look at on the left side, where you can play a role of being a facilitator, the driver, the financier, and also supporter for these projects. We can't do everything ourselves. We don't have all the solution. We don't have all the knowledge and skills. So we are looking for partners that we want to invite to share with us. I mean, I've been traveling around Europe before this and for this trip as well to look at partners and to look at people who can share all the expertise and provide us the advice that we need to have. In terms of the other potential stakeholder groups that looks at both private and also public, and the people themselves through the government agencies, GLCs, and individuals. And basically, we have roughly the partners that we have today that looks at multiple federal agencies and also state agencies
and companies such as Telekom Malaysia and soon the energy, which is the Tenaga energy player, which is Tenaga Nasional Berhad, a company that owns the energy industry in Malaysia. I think I would like to end by extending an invitation to all of you to come and visit our booth. We are exhibiting this year. It's on E613, if I'm not mistaken. You can see some of the companies that are exhibiting who are our partners. Who you can talk to them. There are many areas for you to invest, to partner, and also to advise us. We can always look at areas where we can collaborate and share information, both at the city level and also at the country level. Thank you very much. Thank you very much, Mahathir, for this vision of the public-private partnership in Cyberjaya. Time to Ignacio, please. Buenos días. Gracias por la invitación para que una empresa como FCC pueda estar en un foro como este, dando una visión un poco diferente a la que hemos visto hasta ahora, puesto que hasta ahora hemos visto tres ejemplos de municipios que han hablado también un poco de lo que vamos a hablar nosotros, de la necesidad de una plataforma de gestión, pero en este caso queremos dar la visión desde el prestador de servicios, que tiene que salir todos los días a medirse con la calle y con su cliente. Entonces, el planteamiento, la pregunta que se hacía para esta conferencia era cómo se puede interoperar y cooperar entre distintos grupos de interés y cómo podemos compartir información, ¿no? Entonces, el primer punto que nosotros necesitamos centrar para saber si se puede es qué aportamos las empresas a las ciudades inteligentes. Y nosotros creemos que aportamos servicios inteligentes. Prestamos servicios a la ciudad y tienen que tener un componente diferente. ¿Y cómo podemos definir si un servicio es inteligente? Nosotros medimos cuatro elementos. Primero, si es efectivo, es decir, si cumple la finalidad para la que está diseñada. Es decir, si limpio la ciudad tiene que quedar limpia, ¿no? Y en este caso, voy a centrarme en un caso concreto, que es la limpieza viaria, porque es el servicio que más espacio ocupa en un municipio, ¿no? Entonces, tenemos que mantener un nivel óptimo de la ciudad. Lo tenemos que hacer de una manera sostenible. No podemos limpiar a cualquier precio, no podemos utilizar cualquier producto. Tenemos que limpiar con el mínimo impacto en el entorno. Y el impacto es atascar la ciudad lo menos posible, que se vea lo menos posible. Luego tenemos que ser eficientes en costes. No podemos limpiar a cualquier precio. Tenemos que limpiar donde tenemos que limpiar y los recursos que utilicemos que den el resultado deseado. Y por último, tenemos que ser globales. No podemos interferir en otros servicios de la ciudad, no podemos ir por nuestra cuenta. Tenemos que coordinarnos con todos los servicios porque desplegamos nuestra maquinaria y nuestra gente por el municipio. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la interoperabilidad y la información? Bueno, pues a la hora de poder aprovechar la información externa para estos servicios, primero nos tenemos que preguntar en qué puede afectar a nuestros servicios, ¿no? Y la primera pregunta sería hacer una autocrítica nuestra. ¿Cómo afectan nuestros servicios a la ciudad? O sea, ¿qué pasa cuando nosotros salimos a la ciudad, ¿no? ¿Cómo afectan los movimientos de personas dentro de la ciudad y el día a día, ¿no? ¿Cómo afecta nuestro servicio que haya una concentración o no la haya? ¿Cómo afectan los distintos eventos que hay en las ciudades? ¿O qué circunstancias pueden afectar al resultado? Para eso, en la red disponemos de un montón de información, como hemos visto hoy. Los servicios municipales, los servicios de tráfico, los servicios de polución. Hemos visto que en Madrid hemos tenido un problema de polución y puede llegar. Hay un montón de información en la red, información que se puede consultar única o que ya está elaborada y que hemos visto que se puede ofrecer. Y esto ahora es fácil de obtener. Tenemos web service, tenemos web map, tenemos internet de las cosas. Hay un montón de tecnología que tiene que hacer. Y esa información le llega a la empresa. ¿Y qué podemos hacer con ella? Pues, como han puesto de manifiesto mis compañeros, se necesita una plataforma propia de gestión. Pero tiene que ser una plataforma empresarial que sea capaz de coger esta información y juntarla con la información del servicio para que se pueda hacer. Entonces, nosotros creemos, bueno, y luego devolvemos la información. Esa misma información se pone a disposición del servicio. Entonces, pensamos que cualquier proveedor que quiera manejar gran cantidad de información de un servicio urbano
necesita una plataforma tecnológica, un diseño eficiente de procesos y un know-how para poder tratar esa información y convertirla en valor, en poder llegar a decir que esa información me ha servido para algo, ¿no? Con lo cual, necesitamos una plataforma de gestión en lo que primero que tiene que ser global es la información interna. Tenemos que juntar el personal, la maquinaria, nuestros diseños de procesos para, con un sistema de comunicaciones integrado en la plataforma, como hemos visto ahora mismo, tiene que facilitar que esa información fluya, que no sea otro trabajo el conseguir la información y que esté disponible para tomar decisiones en el momento en el que se tienen que tomar. Un aspecto básico de esta información para nosotros es que esté georreferenciada, que la información esté atada al suelo, que sepamos dónde pasan las cosas. No es lo mismo limpiar en una zona de alta ocupación que en una zona de poca ocupación. Y la información se tiene que poner fácilmente accesible a los que lo necesitan, vía aplicación móvil, vía un navegador en un camión, vía un cuadro de mando a un mando, ¿no? Y tiene que ser inmediatamente ofrecible, puesta a disposición de todas estas plataformas que hemos visto. Y el ejemplo claro, o sea, un ejemplo claro de cómo con esta información se puede trabajar es el tema geográfico en lo que nos ocupa, ¿no? Ahora mismo lo que es fundamental es saber dónde pasan las cosas y a la vez saber cómo está estructurado el territorio. Contar con capas de información generadas por proveedores junto con capas cartográficas que nos tengan, que sepamos si esa calle es más ancha o más estrecha, para nosotros es básico, si mandamos un camión grande o mandamos un camión pequeño. Y todo esto, con las plataformas geográficas que hay ahora mismo, es muy fácil de representar. Y a la vez es muy fácil de analizar. Vemos la imagen de arriba a la derecha, es una capa de el nivel de ocupación en la calle conseguida a través de las antenas de telefonía móvil. Sabemos dónde tenemos que ir a limpiar. No tenemos que hacer ningún análisis, sabemos que hay zonas en las que sí que tenemos que mandar gente y zonas en las que no. Tenemos capas de tráfico, con lo cual podremos generar información homogénea, puesto que está anclada al terreno. Es un ejemplo claro de cómo, conectando con distintos proveedores de servicios, que pueden haber conseguido la información de muchas maneras, se puede poner en concreto para el día a día. Y después de esto, ¿verdaderamente esto puede afectar a un servicio inteligente o no? ¿Podemos considerar que si usamos esto podemos llegar a la primera premisa? Pues bueno, ¿somos efectivos? Yo creo que sí, porque estaremos limpiando en el momento justo y en el sitio justo. No estaremos mandando recursos a donde no tenemos que mandarlos. Seremos sostenibles porque conocemos, gracias a la información, conocemos el entorno y conocemos el impacto que podemos tener. Seremos eficientes en costes porque estamos optimizando los recursos. Si no ha habido una concentración de gente, puede que no haga falta ir a limpiar. Y somos globales puesto que hemos contado con toda esa información, con la información del municipio, con la información de la policía, con la información meteorológica para saber si tenemos que ir o no tenemos que ir, ¿no? Entonces, en este entorno, ¿cuáles son las conclusiones finales que nos gustaría sacar de estos encuentros, ¿no? Primero, que el disponer de aplicaciones de sistemas ágiles de comunicación, como se ha puesto de manifiesto aquí, poder acceder a datos municipales, poder acceder a datos que ofrece otro sistema, es la base para poder interoperar. Tenemos que ponernos de acuerdo en esos formatos y esos medios para que la información esté disponible. También hay que destacar que disponer de una plataforma de este tipo es algo diferencial para una empresa de servicios. No da lo mismo que una empresa la tenga o no lo tenga. Ya el hecho de prestar servicios urbanos no es solo salir a la calle. Necesitas recibir información, procesarla, generarla, con lo cual es un activo y es la base para poder optimizar servicios. Se genera una cantidad ingente de información en el día a día que es necesario analizar. Luego, la innovación es un aspecto fundamental, no solo desde el punto de vista técnico. Aquí estamos viendo que se está generando una cantidad de información que va a dar soluciones nuevas. Con lo cual, hay que innovar también a la hora de analizar los datos, a la hora de replantearse cosas que no solo ofrece la tecnología. La tecnología nos va a ofrecer un Big Data, nos va a ofrecer una posibilidad de que gente nos aporte ideas, que tenemos que estar abiertos a que tomen forma. Pero aquí nos encontramos con un problema que siempre hablamos en estos entornos. Hay un marco regulatorio que nos obliga a prestar unos servicios de una manera determinada. Es incompatible aplicar una innovación y aplicar interoperabilidad con una situación
estática a la hora de la prestación de servicios. Hay que abrir esos contratos cerrados, acuerdos de nivel de servicio, a que las plataformas de verdad digan si hemos sido eficientes o no, participando con la información de los ciudadanos que hemos visto en todos los casos si consideran que el servicio está bien prestado o no está bien prestado, porque si no mataremos la innovación, mataremos todo el tema, ¿no? Y ante esto, ¿cuál puede ser la posición que debemos tomar? Hasta ahora muchas veces somos reactivos a la innovación. Nosotros pedimos que ante las nuevas formas de hacer las cosas, ante la posibilidad que se abre, la respuesta tiene que ser la pregunta ¿por qué no? ¿Por qué no estamos abiertos a, en vez de hacer un servicio de limpieza fijo, a plantearlo semanalmente en función de lo que nos puede ofrecer Telefónica, lo que nos ofrezca Internet de las Cosas, lo que nos ofrezca un servicio de esto? De esta manera, verdaderamente, se dará puerta abierta a que distintos proveedores puedan ofrecer servicios que tengan un valor, siempre y cuando las empresas podamos aprovechar esa innovación para, al final, que el ciudadano tenga la primera premisa de un servicio, que sea eficiente. Muchas gracias a todos. Thank you, Ignacio, for this vision of the management platform and the overview of from a big company. And finally, Jean-Luc, please, our last speaker. Bon dia tothom. Buenos días, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. I'm the guy that will change definitively your life if you listen to me carefully. Fasten your seatbelt, I will bring you very fast to the place you should be if you want to be part of the success story of innovators for new services on smart cities. We were talking about interoperability. What are the prerequisites to be able to speak about interoperability? First, set up and apply worldwide standards. You cannot play with closed and proprietary architecture. Use open platform to collect data. Transport data to the city owner. Very important to transport the data to the city owner in the smart city. And last but not least, protect against hackers. So I will talk about what is the mandatory architecture to do all these prerequisite elements. First, smart city services. And it was not clearly transparent in what we have seen up to date, but is a complex system value chain. You need to bring all together many different technologies in order to bring the services in the hand of the citizen. First, smart sensing. Need for smart sensors. Smart sensors which are affordable and capable to transport easily the basic information. Affordable wireless network. Today we are speaking about Internet of Things, machine to machine and wireless network, but where is the standard? At the worldwide level, there is plenty of competition in the field of wireless network. Secure open platform on public web server. Secure platform taking into account cybersecurity in order to not be able to face dramatic issue with given services. And last but not least, you need to have very agile new software services which deliver interoperable apps. So when we talk about all these elements, we are forced to talk about the basic infrastructure, which is driven by what we call smart electronic systems, smart electronic everywhere. Smart electronic system is not only the software base, which are the infrastructures that are supporting the information data flow. And for this, you need to have
clearly innovators that are able to provide innovation in all fields of these smart city systems. What is important to notice is the fact that Europe created 30 years ago a process which has been allowing to get market-oriented innovation funded everywhere across Europe. This process of market-oriented innovation, called Eureka, generates across years clusters, clusters which are dedicated to provide innovation in given areas. Market-oriented innovation. What is important to notice is today there are 40 countries across the world, from Korea, Israel, to Canada, crossing all countries, 40 countries are members of the Eureka. In order to make this system fitting perfectly the expectation, you need first to have smart sensor, as we were discussing, smart wireless sensor, open electronic platform. This is provided by the cluster I am chairing personally, Euripides, that is involved in the field of smart electronic system. You need to have wireless network and telecommunication system, which is provided by our colleague from Celtic, Celtic Plus, that are very specialized in the field of telecommunication. And last but not least, you need to be able to exploit big data and to provide new software services. The software cluster is ITER. Let me show you an example of what is the magic of cooperation across countries. A startup in Spain developed a new smart sensor. Thanks to the Eureka network, they met with a smart city service integrator in Finland. And this smart city service integrator in Finland has a potential application in Montreal in Canada. But I can change the story. I can say, as Israel is part of the Eureka cluster, Spain is part of the Eureka cluster, both of them can invite a startup to go to Malaysia or to go to Argentina to make such type of project. This is possible today, and it's for that reason we are here to promote this really innovative approach to make close-to-market innovation for smart cities. Who are the cities that get benefit of this process? Here you see a list of cities. All those cities during the last 3 years deposit some project jointly with startup, medium-sized enterprise, and system integrator. The funding of these cities and project has been in a range of 1.1 billion euro during the last 3 years, taking into account 130 projects covering all fields of innovation that was explained by my colleagues on this roundtable. What will be the next city that will take advantage of this magic subject of innovation? Here, in this Congress, there are 500 cities that are involved in innovation for smart cities. What we propose today, we have installed a booth and we have also prepared brokerage event in such a way that you can find here your partners. You can get the right advice for getting a 100% winning proposal, and you can also check the access to your national funding, which is an important topic, to be sure that you will not spend your time in proposing projects that will not go for funding. So, my message is very simple. There are two kinds of people, the ones that are using Eureka Cluster and the other. I'm just here to explain that the other are more than welcome. We have a B2B meeting room in the pavilion number 2, and we are inviting you to join in this pavilion to exchange and to propose projects in order that this type of project could get some entry inside of the cluster.
So I am sure that this possibility is new for you, but I'm sure that you can get very big advantage in joining us in proposing your project. So please inform your colleagues, inform your friends, and we will visit, of course, all booths in this Smart City Congress to be sure that nobody will not be informed about this fantastic opportunity. So let's be innovative and please come with us. Thank you so much. Thank you, Jean-Luc, for this Eureka Global Collaboration Platform. Now we have time for some questions for the speakers. If any one of you wants to give us a question, please, you need to stand up and go to this microphone that we have in the right. I will see if any one of you wants to give us a question. In the middle time, I will ask to our speakers some things, and after that, I will give you a summarize of this session. We were talking about sharing information and the collaboration between borders. My question is, how you are sharing now this information between different areas of the city council or with other stakeholders that you are collaborating now, please? We have, can hear? We have a few strategic partners that we are working with and we share information. You can meet them in our booth, Tel Aviv booth, so you are invited. One of them is TSG, Gali here, who is trying to sell the platform that we built for other cities around the world. So that's one aspect of collaboration. The other aspect is a collaboration with startups. Tel Aviv is known for its hub of innovation and startups, and we really develop a methodology how the municipality can help startups provide and develop our product by open an important database that is important for them, or by having them speak to one of the municipality managers, or by giving them a place to work with Wi-Fi and so on, because we understand it's important to collaborate with the innovative organization. It will help us to give a better services to the residents of the city. Bueno, en el caso de Bahía Blanca tenemos un modelo bastante parecido al de Tel Aviv, pero estamos también bastante enfocados en esta especie de networking que pasan en estos eventos, en donde generalmente hay muchas ciudades que quieren ir en ese mismo sentido, y el caso de Bahía se convirtió como referente en la región y estamos ayudando en este momento a cinco ciudades de la Argentina a implementar un modelo similar. Estamos ayudando a Colombia también, y parte de la plataforma que vimos hace un rato, sobre todo la que tiene que ver con ingresos y egresos y demás, es una colaboración en conjunto con el MIT, y se está obviamente publicando como software libre para que cualquiera se la pueda bajar, no solo los que utilizan el sistema este administrativo que conté antes, que utilizan los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, sino que también lo que estamos tratando de hacer es que esto mismo sirva para todos, definiendo estándares de entrada y salida de datos. Así que cualquiera va a tener la oportunidad de bajar este manual, esta plataforma, y cumpliendo esos formatos de datos, recibir asesoramiento o implementar este tipo de políticas, ¿no? Creo que lo más importante es, sobre todo en lo que tiene que ver con colaboración entre gobiernos, pasa en estos eventos. Es como que nos vamos encontrando y generalmente somos casi siempre los mismos, por lo menos, que estamos tratando de ir en esta dirección. We have a question, please. Okay. Soy Diego Moreno de Argentina, de la ciudad de Río Cuarto. Para Esteban, ¿cómo estás, Esteban? Bien. ¿Cómo integras el tema de las apps a través de hackatones? ¿Cómo realizan esa interdisciplinariedad que se ve en la plataforma? Bueno,
A ver, por un lado, nosotros usamos una plataforma que es una de las más conocidas de las tres que hay en el mundo de datos abiertos. Esa plataforma automáticamente cumple con el estándar internacional de reutilización de datos y tiene una API también para que cualquiera pueda construir aplicaciones con los datos que nosotros abrimos. Obviamente en algunos casos nos enteramos que usan esa información y en otros no, nos enteramos cuando ya la aplicación está desarrollada. Tenemos diferentes metodologías. Bahía Blanca hoy tiene 6 o 7 aplicaciones desarrolladas fuera del gobierno por ciudadanos que han usado datos mediante este mecanismo, utilizando la API, consultándonos algunas cosas y a veces no, porque la información está disponible y los manuales también. Pero en el caso, por ejemplo, que fue, si querés, el ejemplo de colaboración y participación por ahí más importante fue la plataforma de medio ambiente, la que abre los datos del polo petroquímico. Ahí hicimos un hackathon, pero no hicimos un hackathon. En ese momento teníamos más de, no sé, 200 datasets con información en tiempo real abierta y demás. Nosotros hicimos un evento donde dijimos, bueno, ¿cuáles son los principales? Aparte, recién arrancábamos con la Secretaría. ¿Cuáles son los problemas de la ciudad? ¿Cuáles son los principales problemas de la ciudad y tenemos que solucionar? Uno era este del polo petroquímico, que siempre fue un tema tabú que pasaba con los estudios de impacto ambiental, y el otro tenía que ver con el transporte. Así que hicimos un hackathon específico con esos datos y dijimos, nosotros tenemos este problema y lo tenemos que solucionar. Y ese fue el único que hicimos, pero la metodología fue esa. Y después trabajamos en conjunto con el polo tecnológico, donde hay hoy hay 22 o 23 empresas de base tecnológica, pequeñas empresas, donde presentamos los problemas para que ellos los resuelvan. Y en definitiva lo que hacen es, ellos darnos la solución y después tienen un producto para vender afuera, como es el caso de todo el sistema nuevo de parquímetros. Se desarrolló con 6 empresas de Bahía Blanca del Polo Tecnológico, se implementó y en 8 veces se vendió a 2 municipios más, que uno de la provincia de Buenos Aires y otro de la provincia de San Luis. Entonces eso va generando también como una más trabajo y una rueda, ¿no? Thank you very much. My name is Lindi Wekwele from City of Tshwane, the capital city of South Africa, Pretoria. Just reflecting on what happened at the plenary this morning in relation to the fact that by 2050, 7 billion people will be residing in cities. And the fact that currently we have 3.5 billion people residing in cities and 1 billion people lives in slums. Now, the question for me is, how do you use technology to bridge digital divide? How do you use technology to enable inclusion? Because the assumption is that, because these are supposed to be solutions to enable cities to become inclusive, resilient cities, but the assumption is that everyone is equal and there are issues of access. And I'm saying the biggest discrimination could be exclusion, one way or the other. And my question is addressed to all of you, because ours is to ensure that for us to attain world peace, we need to ensure that we create equal society. So how do we begin to use smart technologies and everything to enable inclusion and access for everyone? Thank you. We have done several things. First of all, we had courses to people that have difficulty with the technology. Old people, people from the more low economically neighborhood, try to teach them how to use the digital tool. That's one thing. The other one, as I shown in the presentation, we're trying to help in lowering the cost of living by giving a big reduction or even making a free events for the residents of the city, and by that enabling access to everyone. And the third thing is that we are trying to reach people in the more economically weak neighborhood and try to get them involved in this digital approach. We are really not waiting to them to reach us and to register to digital, for instance. We are coming to their homes and try to register and bring the value to them. I don't know if it will help solve all the problem, but you are trying to deal with it. Bueno, en el caso de Bahía Blanca, también tenemos un programa. Okay.
En el caso de Bahía Blanca también tenemos un programa similar para reducir esa brecha, obviamente tecnológica, creando diferentes centros de alfabetización digital. Obviamente que no es el único trabajo que se hace, ¿no? Cuando uno habla de tecnología y habla de estas herramientas, supone el acceso a internet, supone en algunos casos teléfonos o inteligentes o smartphones, que no todo el mundo tiene acceso todavía. Pero sí, por lo menos en lo que es en Bahía Blanca, todo el mundo tiene un teléfono que puede enviar mensajes de texto. Entonces tratamos también de que las soluciones que nosotros estamos planteando estén sobre esa plataforma la penetración es bastante importante en ese sentido, ¿no? Más que nada por el aspiracional que significa también en esos sectores bajos en Argentina de poder tener un teléfono con un smartphone que generalmente tienen por ahí otra prioridad. ¿Ustedes tienen ejemplos también de redes sociales montadas sobre mensajes de texto que han funcionado muy bien en temas de medicina y en temas de agricultura desarrollados por Oxfam, que han sido modelos a seguir? Creo que el problema hoy no está tanto en la tecnología, porque la tecnología está, pero el problema está en la voluntad política de los que ocupamos cargos en llegar a ese lugar. Si no es un problema tecnológico y ojalá el problema sea enseñarle a alguien que no sabe y poder acercarle a estos lugares, pero el problema no es ese. Me parece que el problema está en que no existe en todos lados esa voluntad política de eliminar esa brecha. Todos sabemos que con lo que pasa en general en los países desarrollados, tienen todas las soluciones para que países subdesarrollados para como nuestro o países como África también resuelvan todos sus problemas. Y sin embargo, lo que falta es la voluntad política de querer resolver esos problemas. No es un tema de tecnología. Por lo menos para mí, ¿no? Okay, we have arrived to the end of the session. We start talking about interoperability, but at the end we were talking about city collaboration, cities collaboration, the citizen engagement and collaboration also, and the industry or partnership with the public-private partnership. The information was in all the presentations about sharing information, but it was real-time information, personal information, managed information, georeference information, and secure information. I think there are a lot of things to do with this area, and also about the build of a good platform to can share of this. And all this because we want to give better services for our citizens, personalized services. We have seen open services and the co-creation of solutions based on the local information. Thank you very much to all the speakers. We will continue talking during these days about these topics. I hope it was useful for you. Thank you very much.